Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos con el libro de Ruth, capítulo 2, del 1 al 3, y luego del 8 al 11, luego el capítulo 4, del 13 al 17. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth la moabita dijo una vez a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió Noemí. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo detrás de los que cosechaban y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Boaz de la familia de Elimelech. Entonces Boaz dijo a Ruth: óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Y así continúa esta historia. Es una historia maravillosa. Aquí nosotros en esta teología del libro de Ruth principalmente encontramos la mano de Dios, la mano que va dirigiendo la historia del pueblo y la historia de cada uno de nosotros. Estamos en manos de Dios, queridos amigos. Lo lindo o lo malo que nos va sucediendo siempre nos va acompañando para que podamos hacer un camino de salvación. Esto es entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que encaminar, queridos amigos. Y por eso, aquí Ruth, antes que nada, se pone las pilas ya de Haishanyandé y se va, se lanza, porque algo tenemos que hacer para salir de todo lo que es pobreza, para salir de todo aquello que es depresión. Tenemos que esforzarnos, luchar, mirar hacia adelante para poder vencer todos los obstáculos. Y es lo que Ruth logrará. Pidamos también esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, tener la fuerza y el espíritu del Señor que nos pueda envalentonar y podamos vencer todos los obstáculos y todos los males. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.